¡Ma! ¿Por qué no hay agua? Mateito, hijito, sí te dije que anunciaron en redes sociales que no iba a haber agua hoy porque iba a haber racionamiento. Por favor, lo que pasa es que te la pasas clavado en ese teléfono y nunca me haces caso. Mamá, ¿y ahora cómo me baño? Calentando el agua, mijito. Por suerte tu mamá es precavida y recogió agüita para que te bañes. Calentamos el agüita, la mezclas con agua fría y te bañas. ¿Solo a nosotros nos quitan el agua? No, Mateito, no somos los únicos a los que nos quitan el agua. El consumo de agua se dispara en estas épocas, y algunas zonas sufren de escasez de agua. Hay barrios en Quito que tienen este racionamiento de agua más seguido. ¿Tú sabes cuántos litros de agua deberíamos consumir las personas diariamente? ¿10? ¿20? No, deberíamos consumir máximo 100. ¿Pero sabías que los quiteños llegamos a consumir hasta 180 litros de agua o más diariamente? Es muchísima agua, por eso también hay muchos barrios que tienen el racionamiento, porque no les llega el agua necesaria. Por ejemplo, tú cuando te lavas los dientes, podrías usar un vasito de agua en vez de estar con la llave abierta ahí. Cuando lavamos el carro, también podríamos recoger agua en un balde para no estar con la manguera abierta y desperdiciando el agua en el jardín. Y cuando te duchas, mientras esperas que el agua se caliente, podríamos poner el tanque y recoger el agua ahí y usarla para otras cosas de la casa. ¿Saben que es feo? Que se les vaya el agua. Y para colmo, que tengan visitas. Para rematar, que hayan tapado el baño. ¿Y que por qué me quedé sin agua? Bueno, por esa gente que no sabe cuidar el agua. Por esa gente que nos cierra la llave. ¡Cierra la llave, Bessy! Pero no son todos, también hay gente ejemplar, pues. Y aprendamos, gente. Ahorras más, gastas menos, simple y sencillo. Hola a todos, ¿cómo están? Por comentarles que el día de hoy vi un nuevo video en redes sociales que me dejó bastante preocupada y triste. Era acerca de que en algunos sectores de Quito no había estado llegando agua potable. Y creo que cada uno de nosotros podemos aportar así sea un poquito a la causa. Quiero proponerles a ustedes un nuevo challenge, en el que vamos a hacer cosas bastante simples, como por ejemplo, si vamos a usar la ducha, intentemos usarla la menor cantidad de tiempo posible. Yo me comprometo con todos ustedes a intentar usarlo diariamente 5 minutos al día. Espero lograrlo. Vamos a intentarlo, para poder aportar así a este nuevo reto. ¿Y tú? ¿Qué hábito cambiarías? Los leo en los comentarios.